Muy buenas, tetés lindas, señoritas, soy Bengay, bienvenidos de nuevo a mi canal. Estoy aquí en un inesperado unboxing. El caso es que ha llegado el momento ya de jubilar a mi anterior teclado y a su barrita espaciadora, como habéis oído que ha sufrido en, bueno, en los últimos vídeos directos desde hace ya una temporada bastante larga. El caso ya os lo enseñaré al final del vídeo cuál era y cómo está en sus condiciones actuales. Pero lo que ocurre es que lo he cambiado por un Corsair K70 Rapid Fire. Así que vamos a ir con el unboxing. Como siempre lo pido desde Amazon, ya lo sabéis ahí. De momento me da más confianza, así que sigo por allá. Madre mía, o sea, lo que sé es que la caja ha sido un pelín grande. No me lo esperaba así, pero bueno, ya tú sabes. A ver. Ahora, ¿cuál cirujano? Vamos para allá, a ver qué hay para acá. Madre mía, pues mira, va bene, va bene. El caso se trata de un teclado mecánico. A ver, venga, ya que estamos por aquí, por fuera. Madre mía, pues sí, sí que está un poco... Pues sí que es grande, es bien. A ver, esto para afuera. Y aquí lo tenemos. Aquí vamos. Para afuera. Hay la versión, para los que los tenéis curiosidad, hay la versión esta, la normal y la RGB con sus lucecitas. Pero es que de esta a que venga con colores arcoíris, con unicornios acompañándole, tal, brincando, era que os iban con unos 60 y pico euros de diferencia. Sinceramente, para eso como que pasa un poco. En el caso, vamos a ir abriéndolo. A ver, aquí lo vemos. K70, Corsair, ta. La información con los interruptores que utiliza, el MX Speed, en color rojo, el CUE, se refiere al software que tiene configuración. Y bueno, siguiendo con el tema, pues aquí por el lado también nos muestra más cosillas, como lo de las teclas extra que te dan siempre en muchos otros de estos gaming. Que te, a ver si esto enfoca, si esta cámara está decepcionando en cuanto al enfoque a veces, ¿eh? Vale, que más o menos, ahí lo veis. Que son pues diferente textura y colorcito y demás para distinguirlo. Ahí tenéis lo que os decía del software, los Cherry, los MX Speed. Por este lado no hay más cosa, por aquí pues poco más y por aquí tampoco, así que vamos para allá. Bueno, sí, distribución, teclado español, porque si no va a ser un poco fail. Y voy a con ello, venga, a subrajarlo. A ver, por aquí. Ah, ahí está. Maña, sin llegar, ha sido cirujano. No, mentira, no quiero. A ver, esto para acá. Esto por aquí. Tío, ábrete. Me está tongando. Cae. Vale, la otra caja allá al fondo. ¿Alguna cosa más por aquí que romper? No, perfecto. Sigamos con ello. Aquí lo tenemos. A ver si lo veis, Bene. Perfecto. Madre mía, pues a ver, ahí lo sacando. Es con base de aluminio, también trae su reposamuñecas. Vale, hermoso. A ver, tío, es. Ya está. Vale, tenemos aquí el teclado. Aquí las instrucciones. A ver, baja esto. Las instrucciones también, las veremos. ¿Instrucciones? No, la guía de garantía. Ok, bien. Y pues las teclas que os decía. Lo que estoy flipando, no sé si lo veis, están envasadas al vacío, tío. O sea, ¿cuál fue de este del bueno? Estoy flipando, mira, bueno, mira, está bene. No sé si tengo alguna cosilla más. Oh, sí, claro que sí. El reposa muñecas. Así que ahora... Compré un momento, queda algo más. Nada, ya está, completito. Lo cerramos. Esto, tira para allá atrás. Perfecto, ya aquí lo traemos. Vamos a ver. Reposa muñecas, pues. Bueno, no está malamente. Como veis ahí, superficie gomosa. ¡Oh, qué fuerte está enfocando la cámara! No me lo creo, mira, para, antes lo digo, antes la cago. Se enfoca, bueno, la idea ya os la veis como es. Que lo tenemos, lo dejamos por aquí. Las teclas, pues luego. Bueno, ya me las cambiaré cuando hagan falta. Manual de garantía. A ver qué me vas a contar que no sepa ya. Vale, sí, manual de garantía. Y instrucciones rápidas. Nos mandará lo de siempre. Sí, que las teclas principales de multimedia, de volumen, que ahora veremos. Lo de silenciar, bueno, la de silenciar, bloquear Windows y las luces.
Vale, bene, lo del switch que tiene trasero. Lo de las BIOS, que eso no me ha quedado muy claro. Y lo seguí en más leches. Vamos para allá. Quita esto, quita aquello. Ya tengo ganas de ver esto, cómo funciona. A ver, vamos a ver. O sea, ¿cómo lo compro? Vale, estoy flipando. O sea, esto es un cable. Es una soga. O sea, ¿no os estáis viendo el grosor de este cable, pavo? O sea, a ver, a ver. Hijo mío. Enfoca este cable, tío. Con esto ataban a los vampiros en la época medieval. O sea, que se... Madre mía. Lo que sí que lo estoy notando es... Oye, es pesadete, se ve bien. Uy, esto... Aluminio. Sí. Fresquito y todo, perfecto. Vamos a sacar esto por aquí. Lo que otro creo, ¿para qué tanto cable? O sea, estoy intrigado, la verdad. Vamos a ver. Por arriba, por abajo. Pues también. Con patitas para calibrar las alturas. Bueno, seguiremos viendo. Tiene estas. Bueno, ya veremos eso a gusto. Aquí está. El switch, por lo que leí. No me informo demasiado en cuanto al funcionamiento del switch, porque es que yo sinceramente me fío conectar el mouse directamente a la torre. Y los auriculares pues los llevo por jack, no por USB, así que nanay. Vamos a ver. Ahí con dos conexiones USB, o sea, ahora mismo es que estoy un poco... Ajá, vale, sí. Ahí estará, este para el hub, este para el teclado. Que ahí veréis. A ver. A ver si así se enfoca bene. Ah, esto, importante. El sonido que oiréis a partir de ahora. ¡Oh! Aquí rodilla para volumen. Mute, pues la verdad. Pues al tanto no está malamente. Estos no son mecánicos. Los mecánicos es todo el resto. Las teclas se pueden ir sacando. No las saqué, no te lo cabe nada más abrirlo. Con la herramienta que nos dan aquí con... Puesto. De hecho, tengo otra herramienta en rojo del teclado anterior. Y vamos a enchufarle el reposamuñecas. Pues, oye, fácil de poner. Y nada, ya probamos qué tal pinta conectado directamente, a ver cómo funciona. Como vemos, tiene distintos tipos de iluminación, como el modo visor, lluvia, pulso, onda, estático. En mi caso, el que yo uso es el de iluminación por clic, es decir, que solo se ilumine durante un tiempo la tecla que puse. Y bueno, en cuanto al sonido, es mayor que en un teclado de membrana. Pero lo especial para los gamers es que estos interruptores MX Speed que tiene, también conocidos como Silver, son los más rápidos hasta el momento. Es decir, que su recorrido para activarse es el más corto y necesitan poca presión para activarse. Y por otro lado, que al ser mecánico tiene el anti-ghost en las 104 teclas, es decir, que reconocerá todas las teclas aunque las pulses a la vez. Y lo que nos faltaba, el software web para configurar el teclado a nuestro gusto. Podemos ir desde la pestaña acciones para configurar las macros como queramos. Como veis, no hay ninguna tecla macro específica en el teclado, y eso es porque se puede configurar cualquier tecla para una macro, una configuración de teclado como queramos, y guardarlo en diferentes perfiles personalizados. Luego están los efectos de iluminación, como os he enseñado, en tipo visor, lluvia, pulso y demás. Y el que, como os decía yo, que uso es el de iluminación por clic, que es la tecla que pulsas, ahí veis que se va iluminando y se va apagando. Puedes configurar la opacidad, es decir, el brillo, la duración y demás. Y en la pestaña de rendimiento podemos configurar las funciones del botón WinCloy, como veis es este de aquí, que se ilumina al pulsarlo yo desde el teclado, y que puede incluir deshabilitar el Alt tabulador, el Alt F4, mítica solución para que todo funcione, el mouse tabulador y la tecla de Windows, que básicamente es la función principal que tiene, con la iluminación que le queramos poner. Y finalmente, el botón con el que podemos apagar toda la iluminación es este de aquí, que como veis se controla desde el propio teclado. Y hasta aquí el unboxing y mini review de este teclado, que espero dure muchos años. Y aquí tenemos el teclado que he tenido hasta ahora, que me ha durado sus 3 añitos, el Hercule Templarius Gladiator, que como veis está ya bastante cascadete el pobrecillo, pero bueno, se ha ganado su jubilación. Y nada, chicos, ahora sí, hasta aquí este vídeo, espero que os haya gustado, os haya encantado y nos vemos en el próximo vídeo. Chao.